todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les traigo mi unboxing de campaña 11 de Tupperware. Por acá tengo esta caja enorme y pasemos ya mismo a abrirla. Bueno, por acá tengo este Practice Freeze Frozen transparente y verde de 3 litros. Una Eco Twist de 1 litro con tapa con pico en el color verde lima. Un Practice Freeze turquesa de 500 mililitros. Un Basic Line transparente y fucsia de 2,5 litros. Un refri inteligente salsa verde de 5,2 litros. Este es un premio que creo que es por indicación o es de alguna campaña de incentivos. La verdad es que no me acuerdo, pero sé que es un premio porque decía eso en la factura. Bueno, por acá tengo un snack bowl de 140 mililitros de Toy Story. Estos que venían especial la promo del Día del Niño. El bolsito de regalo pidiendo el vaso de 470 mililitros de Toy Story. Y también venía el bolsito de regalo pidiendo la sandwichera que también me la pidieron. Así que a ver si está por acá. Y me llegó el otro bolsito y la sandwichera. Bueno, la sandwichera de Toy Story. Y el otro bolsito de regalo. Bueno, por acá tengo un colador verde agua. Sí, verde agua de 2 litros. Que este estaba de súper oferta en esta campaña. Tengo un Basic Line transparente y amarillo de 1,2 litros. Por acá tengo un Practi dosificador de 470 mililitros. Este era de premio de campañas de incentivo, no me acuerdo de qué campañas. El que venían los dosificadores y después la otra franja del bolsito y el mate, que a esa yo no llegué. Bueno. Por acá tengo un Tupper Kids vaso con sorbete de 350 mililitros. Una Eco Twist de estas con tapa y pico es de 2 litros, rosa marilín. Bueno, por acá tengo el mate. Ah, el mate sí llegué entonces. El mate con bombilla. No, me parece que mandaron el mate porque falta un dosificador. Bueno, no sé. Cuestión que me mandaron un mate con bombilla. Se lo voy a abrir porque el mate me lo quedo para mí porque los mates nunca están de más. Yo tomo un montón de mate, así que me viene súper, súper bien tener uno más de estos que se saca la yerba con la bombilla. Me encanta porque aparte al tener toda la base con agujeritos no se tapa nunca. Bueno, por acá tengo un Practi Freeze fucsia de 500 mililitros. Tengo un lápiz labial cremoso, bueno, en el tono burdeos. Y este, a ver si lo puedo abrir. No, viene todo cerradito, viene sellado, así que no les puedo mostrar el color. Bueno, por acá tengo moldes Cannoli set por 3
de estos me encargaron dos sets de tres moldecitos. Por acá tengo el molde de silicona violeta, que esta es la placa de silicona. Bueno, tengo la placa de silicona violeta. Tengo una Eco Twist transparente y coral de 500 mililitros. Base transparente y tapita color coral. Un Eau de Parfum Armand Dupré o Sensuel. Un cepillo para ropa. Cepillo para ropa. Está bueno, es grandote. Una crema Beauty Derm de recupera codos y pies. Y una crema Beauty Derm mejora cicatrices con caléndula y vitamina E. Por acá tengo una colonia con atomizador, Lola. Esta que viene con el frasquito de losito, súper lindo. Estas estaban 2x1. Las dos colonias. Por acá tengo un esmalte en el tono Sweet Cream. Un perfume Armand Dupré. Y tengo el catálogo de campaña 13 y la revista de negocio de campaña 13 y otro catálogo extra que me viene sueltito. Y eso es todo, ya no me quedó más nada en la caja. Espero que les haya gustado el unboxing y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chao, hasta la próxima.